Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Xalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net. En la primera quincena de julio ya se han activado al menos 7 alertas Alba Kenneth. Así lo dijo Luis Méndez, delegado de la Procuraduría General de la Nación. Bien, gracias. Sí, efectivamente, pues nosotros continuamos siempre en el abordaje respectivo en cuanto a las acciones que por parte de la institución se deben realizar a través de la Coordinadora Nacional del Sistema Alerta Alba Kenneth. Pues nosotros durante este mes de julio pues ya llevamos 7 alertas activadas. Nosotros haciendo un total de lo que corresponde a este año, pues tenemos 66 casos de alertas registradas en esta sede departamental, pues de las cuales, pues, como le vuelvo a repetir, pues se han hecho las coordinaciones respectivas para poder hacer la búsqueda y localización, principalmente de adolescentes, que en su mayoría pues son las alertas que nosotros hemos recibido en concepto de desaparición. Licenciado, ¿tendencias al aumento comparado con el año pasado? Bien, pues nosotros vemos en el sentido de la cantidad que llevamos nosotros al día de hoy, pues el año pasado pues sí teníamos un poquito más de alertas activadas, es decir, para esta fecha pues nosotros contábamos con 84 alertas activadas y pues para la fecha en la que estamos son 66, pues hay un leve descenso en cuanto a los casos registrados. Sin embargo, pues esto es incierto, ¿verdad? Hemos tenido pues meses en los que sí hemos tenido registro de varias alertas activadas y en otras en los que pues ha disminuido, ¿verdad? Para los T21, los Chapines y el mundo, NotiJalapa.net.